Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Hola, ¿ahí se escucha? Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decir que desde que se dictó el aislamiento o cuarentena, nosotros presentamos desde el Frente de Izquierda, los bloques del Frente de Izquierda, un pedido para que se buscara la manera de que este Congreso sesione, de que la Cámara de Diputados tenía que buscar un lugar más amplio si era necesario para tomar los recaudos sanitarios, si era necesario buscar esta modalidad. Y en un primer momento, durante mucho tiempo, hasta hace pocos días, no había voluntad política de los bloques mayoritarios de que sesione este Congreso. El oficialismo ha funcionado a través de los decretos de necesidad y urgencia y lo hemos confirmado hace pocos días con este nuevo DNU que le da facultades al jefe de gabinete para poder redistribuir partidas presupuestarias por encima del 5% que estipulaba la Ley de Administración Financiera, algo que compete al Congreso de la Nación, una facultad del Congreso de la Nación, o sea que sabían que estaba esta sesión y en vez de traer ese proyecto para que se debata donde tenía que discutirse, que es en el Congreso de la Nación, lo sacaron por decreto, lo cual demuestra que lo que también planteamos en la labor parlamentaria, que era que acá se tenía que discutir los principales problemas que tienen hoy millones y millones de trabajadoras, de trabajadores, de pequeños comerciantes, que están yendo a la ruina, que se quedaron sin ingresos y que acá nosotros presentamos proyectos que buscan dar una respuesta, medidas concretas para dar una respuesta a todos esos sectores y hubo una negativa cerrada de los bloques mayoritarios de poner en el temario la discusión de esos proyectos. Por ejemplo, para prohibir los despidos, también contemplando a aquellas trabajadoras y trabajadores no registrados que no fueron contemplados por el decreto presidencial. Para también discutir medidas que prohíban la rebaja de salarios. Una vergüenza, una vergüenza. El presidente Alberto Fernández dijo que el acuerdo entre la UIA y la CGT para bajarle el 25% del salario a las trabajadoras y los trabajadores a cientos de miles era histórico. Era histórico, eso dijo el presidente, que era histórico, que de un plumazo le rebajen el 25%. Estamos hablando de grandes empresas. Estamos hablando de grandes empresas que la levantaron en pala. Entonces, no se le ha tocado un centavo a los bancos, por ejemplo. Entonces, yo creo, presidente, acá no estamos discutiendo. Mire, a mí me llegan cientos de mensajes de trabajadores que se quedaron sin laburo y que están buscando y que no van a conseguir porque no hay trabajo. Entonces, los trabajadores esenciales, muchos de la salud, que hoy vamos a tratar algunos temas, pero que no responden a todo lo que tenemos que discutir para dar una respuesta a esas trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea, 12, 14 horas están trabajando, sus salarios no les alcanzan. Muchos quedaron afuera, inclusive, de los 5.000 pesos del bono. Entonces, yo quería poner a discusión, en primer lugar, esto. ¿No? Que nosotros no avalamos este consenso para no poner en discusión en el Congreso Nacional los principales padecimientos y medidas para resolver los principales problemas que hoy atraviesa la clase trabajadora y el pueblo. Diputado del Caño, va a ir redondeando. Sí, presidente. Entonces, yo quiero poner a votación, quiero mocionar, quiero hacer una moción de apartamiento del reglamento, el proyecto que es el expediente 1338-D2020, que es un proyecto de impuestos a las grandes fortunas, a la ganancia de los bancos, de las altas rentas de las empresas, de los grandes terratenientes, porque no puede ser. ¿Hasta cuándo los trabajadores son los que tienen que hacer los esfuerzos y a los grandes empresarios, a los bancos, no le tocan un centavo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, nosotros queremos una cuarentena, pero que sin hambre, sin desocupación, sin despido, sin rebaja salarial. Diputado. Y por eso quiero poner a votación, presidente, este proyecto que tiene estos impuestos y que plantea una asignación específica. De 30.000 pesos, fíjese, se podrían recaudar entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares para otorgar tres asignaciones específicas. Una, un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos. Ya terminó. De 30.000 pesos a todas aquellas personas que se quedaron sin ingresos. Construir 100.000 viviendas en un año para las personas que viven hacinadas y multiplicar el presupuesto en salud de emergencia para combatir el COVID-19. Ese es el planteo que no puede esperar. El oficialismo
amagó con un proyecto que no se presentó. El único presentado lo presentamos con mi compañera Romina del Pla, del Frente de Izquierda. Y por eso quiero que se ponga a votación, presidente, para que se incluya en el temario de esta sesión algo que no puede esperar. Los que hoy no tienen ingresos, se quedaron sin trabajo, no pueden esperar para obtener un salario de cuarentena o IFE de 30 mil pesos, si afectamos esos intereses que hasta ahora el gobierno ha cedido en todo y no los ha afectado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.